Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy les voy a enseñar cómo tejer con dos agujas este gorro para adultos. Está tejido en forma circular y está bien fácil de tejer. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso, pero antes no se les olvide, todos mis videos siempre están en español y en inglés. También no olviden suscribirse, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Okay, para tejer este gorro voy a usar estas agujas circulares de 5.5 milímetros el gorro lo vamos a tejer en forma circular por eso estoy usando estas agujas cortas este el total de largo de estas agujas son de 16 pulgadas ahora también pueden usar agujas más largas y usar el método magic loop la lana que voy a usar es esta lana es una lana gruesa número 5 el grosor de esta lana es de aproximadamente 5 milímetros pues bueno aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es montar los puntos vamos a montar un total de 100 puntos les voy a mostrar una manera con montar los puntos para empezar voy a poner esta aguja aquí también usualmente pongo las dos así pero como es más corto este cable voy a poner esta también de 5.5 milímetros para que esta primera vuelta que vamos a hacer nos quede un poco flojo y no quede muy apretado bueno vamos a enrollar el hilo aquí 20 veces 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora aquí tenemos para aproximadamente 20 puntos. Doblamos una vez, tenemos para aproximadamente 40. Doblamos una vez más, tenemos para 60. Doblamos una vez más, tenemos para 80, doblamos una vez más y tenemos para 100 puntos. Ahora necesito montar 100 puntos, así que le voy a agregar un poquitito más, tal vez así. Y aquí vamos a hacer un nudo. Ahí. Ahora, este es el hilo que acabamos de medir y este hilo aquí viene del ovillo. Vamos a meter las dos agujas aquí en esta lazada. Así. Y vamos a comenzar a montar los puntos. Miren, aquí lo que vamos a hacer es meter el dedo así por el centro, abrir el hilo y nos vamos a ir de izquierda a derecha y vamos a, a agarrar una lazada. Así, miren, aquí esta primera vuelta va a ser un poco difícil. Pero miren, ahí está. Uno, más bien dos, porque la lazada cuenta como uno. Tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10 y así voy a continuar hasta tener un total de 100 puntos. Continúen, terminemos de montar estos puntos y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de montar los puntos, tengo 100 puntos aquí, así es que con mucho cuidado ahora vamos a retirar esta segunda aguja que agregamos. Este con mucho cuidado que no se vayan a salir los puntos, y ahí está. Miren, aquí tengo todos los puntos. Ya vamos a asegurarnos de que todos los puntos estén en la misma dirección, que no estén torcidos. Y bueno, vamos a darle vuelta así, al modo de que a este lado quede el hilo, donde este vamos a continuar y trabajar aquí bueno ahora una cosa antes de comenzar me olvidé mencionarles de que ya en mi canal tengo el mismo gorrito pero este lo hacemos usando agujas rectas este, lo hacemos haciendo vueltas aquí, no es en forma circular, así es que si quieren ver este paso a paso, también lo pueden encontrar en mi canal. Nada más presionen la ovejita y los llevará donde están todos mis videos. Ahí lo van a poder encontrar. También tengo la versión para niños, más pequeño. Ese que les acabo de mostrar es para adultos, así es que ahí están ya en mi canal esos videos. Bueno, aquí para continuar tengo 100 puntos y lo primero que vamos a hacer para unirnos es lo siguiente, miren. Aquí tengo el primer punto y tengo el último punto. Lo que voy a hacer es esto, miren. Vamos a pasar así, este punto, así, y vamos a traer este último punto que está en esta aguja por encima. Así, miren. Y los vamos a dejar así. No vamos a pasar nada, sino que así están. Miren, están como cruzados. Este que estaba aquí ahora está en esta aguja. Y el que estaba aquí en esta aguja ahora está aquí. Así es que para unirnos y tejer el primer punto y que quede en forma circular, vamos a tejer el primer punto así al derecho. El que sigue al revés. Aquí el resorte. Lo vamos a hacer de uno por uno. Un punto al derecho, un punto al revés. Miren, así. Uno al derecho y uno al revés. Y así vamos a continuar para esta vuelta trabajando los puntos de esta misma manera. Un punto al derecho, un punto al revés hasta llegar al final. Bueno, aquí me olvidé poner un marcador de puntos, pero les recomiendo que pongan un marcador de puntos. Así vamos a estar marcando al inicio de cada vuelta de aquí en adelante. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Y recuerden, lo único que están haciendo es un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés, hasta el final. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final, me hacen falta estos dos puntos, por eso les dije que asegúrense de poner un marcador aquí al inicio este para que así no nos vayamos a confundir. Miren, aquí están los dos últimos puntos. Este está al revés, el que sigue lo voy a tejer al derecho y el último que es este, miren, lo voy a tejer al revés. Ahí está, miren, aquí están los dos puntos que cruzamos y ahora ya estamos unidos en forma circular. Asegúrense que el último punto esté al revés para que el resto de las vueltas este, salgan bien. Si por alguna razón está al derecho el último punto, es porque tal vez por aquí se han equivocado y han hecho este, dos puntos este, al derecho o bien dos puntos al revés. Ahora aquí, antes de que se me olvide, voy a poner un marcador de puntos, voy a poner este hilo ahí marcando al inicio de vuelta. Así es que miren, aquí tengo el primer punto hasta el derecho, lo voy a tejer al derecho. El que está al revés lo tejemos al revés. Vamos a hacer lo mismo, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho y un punto al revés. Y así vamos a continuar hasta tener un total de 12 vueltas. Si ustedes quieren hacer su resorte más corto, lo pueden hacer no pasa nada y ustedes van a ver cómo se les mira mejor a mí me gusta este estilo de resorte porque queda muy bonito queda este no apretado ni tan este flojo en la frente queda muy bien así es que por eso me gusta hacerlo de esta manera bueno vamos a continuar así hasta tener un total de 12 vueltas donde nada más hacemos un punto al derecho y un punto al revés si es que continúen luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso Ok, terminé de hacer estas 12 vueltas para el resorte. Ahora lo que vamos a hacer es esta parte, miren, para que el, el resorte pueda doblarse, vamos a hacer tres vueltas aquí y luego vamos a continuar y a hacer diez vueltas más. Si ustedes no quieren hacer esta parte y quieren que les quede así como este gorro, miren así. Entonces van a tener que adelantar el video a la parte donde iniciamos la primera vuelta de la primera repetición y les va a quedar un gorro más o menos así como este, sin este resorte donde se pueda doblar. Bueno, aquí lo que vamos a hacer por tres vueltas es lo siguiente. Miren, tenemos un punto al derecho y un punto al revés. De aquí en adelante por tres vueltas vamos a deslizar el punto que está al derecho y no lo vamos a tejer, lo vamos a poner en la aguja sin tejer y el siguiente punto lo tejemos al revés. Este punto está al derecho, lo vamos a quitar de la aguja y no lo vamos a tejer. Y vamos a tejer el siguiente punto al revés. Un punto derecho, un punto revés. Así es que aquí deslizamos el punto que está al derecho y tejemos el punto que está al revés. Y así vamos a continuar y hacer lo mismo por tres vueltas. Y esto va a permitir de que automáticamente el resorte este se doble. Miren, ahí está. Deslizamos el punto que está al derecho y tejemos el punto que está al revés al revés. Deslizamos, tejemos el punto al revés. Deslizamos y tejemos el siguiente punto al revés. Deslizamos y el siguiente punto al revés. Así vamos a continuar. Cuando terminemos esta primera vuelta, vamos a hacer lo mismo. Deslizamos, dejemos al revés. Deslizamos al revés. Deslizamos al revés. Y así por tres vueltas. Así es que continúen, terminemos de hacer estas tres vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Aquí terminé de hacer estas tres vueltas donde deslizábamos el punto que está al derecho y el punto que estaba al revés lo tejíamos al revés. Hicimos tres vueltas. Ahora lo que vamos a hacer por un total de diez vueltas es lo mismo que hicimos aquí: un punto al derecho, un punto al revés. Así es que aquí está el inicio de vuelta. Este punto lo tejemos al derecho, el que sigue al revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y así vamos a continuar hasta completar 10 vueltas. Esta es la parte que estamos ahora haciendo, ahora mismo aquí, esta parte vamos a hacer 10 vueltas. Así es que continúen. Terminemos de hacer estas 10 vueltas. Aunque okay, terminé de hacer estas 10 vueltas. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me está midiendo así sin doblar, me está midiendo aproximadamente 10 centímetros y medio. Déjenme ver. Sí, 10 centímetros y medio, y ahora este el resorte se puede doblar y se va a mantener así doblado. Ahora lo que vamos a hacer es para una vuelta más: es lo siguiente: miren: vamos a tejer todos los puntos al derecho para que así estos puntos que están al revés quedan al derecho, así es que vamos a tejer así todos los puntos al derecho. Miren, ahí está. Continúen así para esta vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta donde tejimos todos los puntos al derecho. Ahora miren, hicimos un total de 12 vueltas aquí para esta parte. Luego hicimos 3 vueltas aquí para el centro para que se pueda doblar. Y luego hice 10 y acabo de terminar con esta vuelta donde tejemos todos los puntos al derecho. Ahora vamos a iniciar aquí el punto. Miren, este es el punto que vamos a hacer. Este es el gorro que tejí para el video en inglés y muchas de ustedes me pidieron que hiciera el paso a paso en español, así es que miren, aquí está. Este es el punto que vamos a hacer. Está bien fácil, no se preocupen, es un punto bien facilito. Las vueltas número 1, 2 y la vuelta número 4 son exactamente igual. La única vuelta que cambia es la vuelta esta donde hacemos los ojitos. Esta va a ser la primera vuelta de la primera repetición. Cada repetición tiene cuatro vueltas, así es que aquí para iniciar... Vamos a tejer 5 puntos al derecho. 3 4 5. Luego vamos a tejer 2 puntos al revés. Un punto al derecho, 2 puntos al revés. Y ahí está, así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta. Una vez más, vamos a tejer 5 puntos al derecho. 3 4 5 dos puntos al revés un punto al derecho dos puntos al revés eso es todo lo que vamos a hacer así es que ustedes van a continuar y hacer lo mismo cinco puntos al derecho dos puntos al revés un punto al derecho dos puntos al revés y así van a repetir por toda esta primera vuelta continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta para la primera repetición Estoy al final de esta primera vuelta, de la primera repetición. Me hacen falta estos cinco puntos. Aquí al final siempre vamos a terminar con dos puntos al revés, un punto al derecho, dos puntos al revés. Y ahí está. Así completamos esta primera vuelta de la primera repetición. Ahora si pueden notar el múltiplo aquí es de 10. Si ustedes quieren hacerlo más pequeño o tal vez quieren hacerlo un poquito más grande, este para que les quede más flojo, pueden agregar este más puntos en múltiplos de 10 o quitar puntos en grupos de 10 bueno aquí para la segunda vuelta de la primera repetición recuerden que les había dicho que la vuelta número 1 2 y 4 son exactamente iguales es que aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta vamos a tejer 5 puntos al derecho dos puntos al revés un punto al derecho dos al revés es exactamente lo mismo que hicimos en la primera vuelta Ustedes van a continuar y van a hacer cinco puntos al derecho, dos al revés, uno al derecho, dos al revés y así por todo esta vuelta número 2. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta de la primera repetición. Terminé de hacer la segunda vuelta de la primera repetición. Ahora para la tercera vuelta, en esta vuelta es donde hacemos aquí los ojitos del punto. Así es que para hacer eso, miren, tenemos los primeros cinco puntos: uno, dos, tres, cuatro, cinco. El punto número 1 y número 2 los vamos a tejer juntos al derecho. Así, vamos a tejer dos puntos juntos al derecho. Ahora vamos a hacer una lazada. El tercer punto lo tejemos al derecho. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar la dirección de estos dos puntos. Así es que los vamos a retirar de esta aguja y los vamos a poner en esta aguja. Miren así. Y ahora los vamos a poner de regreso en esta aguja, pero por detrás. Así, miren. Y así cambiamos la dirección. Ahora vamos a hacer una lazada y vamos a tejer estos dos puntos juntos al derecho, pero por detrás. Miren así. Y ahí está, así es como trabajamos estos cinco puntos. Ahora los cinco puntos que siguen siempre se mantienen igual. Vamos a hacer dos puntos al revés, un punto al derecho, dos puntos al revés. Ahí está. Estos cinco puntos... Donde hacemos dos puntos al revés, uno al derecho, dos al revés, es esta parte aquí que separa los motivos. Miren, y siempre se va a tejer igual. Ahora tenemos los cinco puntos que siguen, lo mismo, el punto número uno y número dos, los vamos a tejer juntos al derecho, una lazada, el tercer punto al derecho, y estos dos puntos que siguen los vamos a retirar así de la aguja y los ponemos de regreso así. Cambiamos la dirección, ahora hacemos una lazada y tejemos dos puntos juntos al derecho pero por detrás. Miren, ahí está. Y siempre nos quedan cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se les olvide hacer la lazada y cuando hagan la lazada asegúrense de jalar un poco el hilo para que esta lazada no les vaya a quedar un hueco muy grande. Cuando este terminemos de hacer la repetición, una vez más tenemos los siguientes cinco puntos: tejemos dos puntos al revés, un punto al derecho, dos puntos al revés. Otra vez más, tenemos los cinco puntos que siguen. Vamos a tejer dos puntos juntos al derecho, una lazada un punto al derecho vamos a retirar estos dos puntos de esta aguja y los vamos a pasar aquí y los vamos a poner en la aguja así por detrás miren así se cambia la dirección ahora hacemos una lazada y tejemos dos puntos juntos al derecho pero por detrás jalamos aquí para que se cierre esa lazada y ahí está esto es todo lo que vamos a hacer para esta tercera vuelta de esta primera repetición. Así es que continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer la tercera vuelta. Aquí al final terminé con dos puntos al revés. Uno al derecho, dos puntos al revés. Ahora, para completar esta repetición, vamos a hacer la vuelta número 4. Recuerden al inicio que les dije que la vuelta número 1, 2 y 4 son exactamente igual. Vamos a tejer 5 puntos al derecho. Dos puntos al revés, un punto al derecho, dos puntos al revés. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Mira, otra vez más tenemos los siguientes cinco puntos. Cinco puntos al derecho, dos puntos al revés, un punto al derecho y dos puntos al revés. Y eso es todo lo que vamos a hacer para ya completar esta primera repetición con esta huerta número 4. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 4 de la primera repetición para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la cuarta vuelta y así completamos la primera repetición. Les voy a mostrar una repetición más para asegurarme de que ustedes lo puedan hacer. Recuerden que la vuelta número 1, 2 y 4 son exactamente lo mismo. Dejemos 5 puntos al derecho, 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Así es que para la vuelta número 1 y la vuelta número 2 de la segunda repetición. vamos Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer cinco puntos al derecho, dos puntos al revés, uno al derecho, dos al revés, y así van a continuar ustedes para esta primera vuelta de la segunda repetición. Cuando terminen esta primera vuelta. Van a hacer exactamente lo mismo para la segunda vuelta de la segunda repetición. Así es que continúen, terminemos de hacer estas dos vueltas y luego vengo y les muestro la tercera vuelta de la segunda repetición. Ok, terminé de hacer la vuelta número 1 y la vuelta número 2 de la segunda repetición. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3 donde hacemos aquí los ojitos del punto. Así es que para hacer eso, miren, tenemos estos cinco puntos. Vamos a tejer dos puntos juntos al derecho. Vamos a hacer una lazada, un punto al derecho y luego estos dos puntos aquí vamos a cambiar la dirección y los ponemos de regreso así en la aguja. Y ahora hacemos una lazada y vamos a tejer estos dos puntos juntos al derecho pero por detrás. Asegúrense de jalar aquí para que esta lazada quede un poco cerrada y no les quede un hueco muy grande. Ahora vamos a tejer dos puntos al revés, un punto al derecho. Dos puntos al revés. Y eso es todo lo que van a hacer. Una vez más tenemos los siguientes cinco puntos. Tejemos dos puntos juntos al derecho. Una lazada, un punto al derecho. Quitamos estos dos puntos de esta aguja y los ponemos de regreso por detrás así. Ahora hacemos lazada y tejemos dos puntos juntos al derecho pero por detrás jalamos ahí para que se cierre esa lazada y tejemos dos puntos al revés un punto al derecho y dos puntos al revés y ahí está así van a continuar para la vuelta número 3 de la segunda repetición nos vemos al final ok terminé de hacer la vuelta número 3 de la segunda repetición ahora para la vuelta número 4 ya saben Vamos a tejer cinco puntos al derecho. Si por alguna razón esta lazada les queda demasiado grande, la van a tejer y van a jalar este punto aquí. Lo van a tejer así. Eso va a ayudar a que este punto no quede muy abierto. Y luego, nada más continúan tejiendo dos puntos al revés, uno al derecho, dos al revés. Otra vez más, cinco puntos al derecho. Dos al revés. Uno al derecho. Dos al revés. Y así van a continuar para esta cuarta vuelta. Y así vamos a completar ya la segunda repetición. Ya cuando terminen esta vuelta, ustedes van a iniciar de nuevo la vuelta número uno, la vuelta número dos, tres y cuatro. Y así van a continuar hasta tener, déjenme ver, un total de nueve repeticiones. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9 repeticiones y luego vamos a hacer la vuelta número 1 y la vuelta número 2 de la repetición número 10. Pero ahí se los voy a mostrar. Así es que nos vemos ya cuando hemos completado 9 repeticiones para mostrarles cuál es el siguiente paso. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer las 9 repeticiones. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora lo que vamos a hacer son las dos primeras vueltas de la repetición número 10. Así es que lo que vamos a hacer aquí son tejer 5 puntos al derecho. Dos al revés. Uno al derecho, dos al revés. Y así vamos a hacer esta vuelta. Y luego vamos a hacer la segunda vuelta, donde hacemos exactamente lo mismo. Tejemos cinco puntos al derecho, dos al revés, uno al derecho, dos al revés. Y así vamos a hacer estas últimas dos vueltas. Continúen y luego nos vemos para mostrarles cómo vamos a cerrar el gorro. Ok, terminé de hacer las últimas dos vueltas donde tejíamos cinco puntos al derecho, dos al revés, uno al derecho, dos al revés. Hicimos dos vueltas. Ahora vamos a iniciar aquí la reducción para el gorro, así es que no hay una manera exacta de hacer esta parte, así es que lo vamos a hacer de esta manera. Miren, si ustedes creen que les va a quedar mejor haciéndolo diferente, está bien, no pasa nada. Aquí lo importante es de que vamos a cerrar el gorro para luego... Este ponerle un pompón, si ustedes quieren, creo que quedó muy bien, no se nota muy mal, así es que lo vamos a hacer igual. Así es que aquí miren, para iniciar estas vueltas de reducción y a cerrar el gorro, esto es lo que vamos a hacer. Miren, tenemos estos cinco puntos, están al derecho todos. Lo que vamos a hacer es: vamos a tejer dos puntos juntos al derecho, pero los vamos a tejer por detrás. Luego el punto que sigue al derecho, y estos dos puntos al derecho, pero por detrás. Ahora tenemos los dos puntos que están al revés, uno al derecho, dos al revés. Estos dos aquí vamos a tejerlos juntos al derecho, un punto al derecho y dos puntos juntos al derecho por detrás. Todos estos puntos están tejiendo por detrás. Ahora de nuevo tengo cinco puntos que están al derecho, voy a tejer dos puntos juntos al derecho por detrás, un punto al derecho, dos puntos juntos al derecho por detrás. Y así se nos va a hacer un poco más fácil tejer los puntos en la siguiente vuelta. Otra vez más tenemos los siguientes cinco puntos, dos puntos al revés, uno al derecho, dos al revés. Así es que vamos a tejer dos puntos juntos al derecho, uno al derecho y dos puntos juntos al derecho por detrás. Otra vez más tenemos los siguientes cinco puntos, vamos a tejer dos puntos juntos al derecho por detrás. Uno al derecho, dos puntos juntos al derecho por detrás. Luego los siguientes cinco puntos, vamos a tejer dos puntos juntos al derecho, un punto al derecho, dos puntos juntos al derecho por detrás. Y así vamos a continuar para esta primera vuelta de reducción. Continúen, luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de reducción. Tengo 60 puntos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer lo siguiente. Miren, tenemos estos tres puntos aquí. Vamos a tejer tres puntos juntos al derecho por detrás. Ahí está. Luego tenemos los siguientes tres puntos, lo mismo. Vamos a tejer tres puntos juntos al derecho por detrás. Si se les hace difícil hacerlos así tres y tres y tres, lo que pueden hacer es hacer dos, dos, dos y así también reducir. No pasa nada, lo pueden hacer también. Nada más que van a tener una vuelta más para reducir. Otra vez más, tenemos los siguientes tres. Vamos a reducir tres puntos juntos al derecho y tres puntos juntos al derecho. Así vamos a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la segunda vuelta de reducción. Al final de esta vuelta tengo 20 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta más. Así es que lo que vamos a hacer aquí es, miren, como ya no tenemos casi muchos puntos, aquí vamos a jalar la aguja de atrás. Y en esta vuelta lo único que vamos a hacer son tejer dos puntos juntos al derecho por detrás. Así miren. Dos, luego dos puntos juntos al derecho por detrás, dos puntos juntos al derecho por detrás, y así vamos a ir tejiendo hasta terminar con un total de 10 puntos. Bueno, continúen. Luego nos vemos al final de esta vuelta para ya mostrarles cómo vamos a cerrar el gorro. Ok, terminé de hacer la tercera vuelta de reducción. Tengo 10 puntos aquí al final. Corté el hilo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a quitar estos 10 puntos que nos han quedado de las agujas y vamos a cerrar el gorro. Una cosa que me olvidé mencionarles antes de comenzar a reducir es de que si ustedes querían hacer el gorro más largo para que les quedara como tipo y un poquito más largo, lo podrían hacer. Este, no necesariamente tienen que hacer las 9 repeticiones más las dos vueltas que hicimos. Este, pueden hacerlo más largo ahí ustedes pueden ver cómo se les mira mejor a mí me encanta cómo está así de este tamaño así es que eh, por eso lo hice así bueno aquí miren vamos a dividir aquí los puntos para que se nos haga más fácil quitarlos aquí ahí está si es que aquí corte el hilo ya les dije vamos a usar esta aguja lanera y vamos a ir punto por punto quitándolos aquí de la aguja con mucho cuidado de no perder ningún punto. el último punto aquí vamos a agarrar esta lazada no vamos a dejar de aquí lo vamos a jalar un poco aquí vamos a meter la aguja así en esta lazada miren ahí para que automáticamente se forme un nudo y al cerrar y quede así la parte de arriba miren ahí está ahora vamos a meter la aguja aquí por el centro y vamos a reforzar aquí un poco más. Aquí estos puntos nada más voy a ir aquí por todo alrededor una vez más. Para que no se vaya a abrir aquí el gorro. Ahí está, vamos a hacer un pequeño nudo aquí. ahí está cortamos el hilo y aquí está el gorro terminado miren, así es como se mira por la parte de arriba miren ahí está y el gorro está terminado aquí vamos a esconder esta hebra también les voy a mostrar cómo se hace Miren, aquí estamos al lado del frente. Nos vamos a ir al lado de aquí a este lado para que cuando doblemos así no se note. Así si es que nos vamos a ir aquí atrás. Bien, aquí y miren, vamos a irnos así. Y de regreso hacia abajo, haciendo lo mismo. Vamos a jalar aquí para que no quede muy feo aquí. Y una vez más, nos vamos hacia arriba, uno o dos puntos. Y ahí está. Cortamos el hilo. Y miren, ahí está, no se nota. Vamos a retirar este marcador de puntos. Y aquí está el, este, el resorte donde automáticamente se dobla. Miren, ahí está. Está muy bonito. Me encanta este gorro. Miren, ahí está. Y bueno, ahora ustedes lo que pueden hacer es ponerle un pompón, así como hice con este. Este fue el video en inglés. Miren qué linda está esa lana. Me encanta. Y bueno, yo creo que voy a hacer lo mismo con este. Le voy a poner este pompón. Muchas de ustedes me preguntan dónde compro estos pompones, los compro en Amazon. Aquí en la caja de información les voy a dejar el link de este, estos pompones. Y bueno, miren, ahí está el gorro terminado. Está muy bonito, me encanta, se mira muy bien. Ahora, miren, estén pendientes de estos gorritos. También los hice de igual manera, en forma circular. Miren qué lindos están para bebé. Les puse aquí un pomponcito y también les hice aquí estos guantecitos. Miren qué lindos están, están preciosos y fueron bien fáciles de hacer. Así que estén pendientes, que ya pronto les voy a mostrar también estos paso a paso. Hice este, miren, ahí está. Creo que el video en español es este. Este lo hice en el video de inglés. Y miren, ahí está también. Es igual. Pero bueno, estén pendientes que de pronto se los voy a mostrar también. Están hechos con el mismo punto. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.